Hay un supermercado lindo. Hay un mercado lindo, ¿no? Se lo puse a decir que llegaron bien. Está el Aedes aegypti, el Aedes albopictus y el Aedes polinesi.
polinisiense. ¿Qué es importante? Es un mosquito diurno, se encuentra en áreas tropicales y subtropicales, se va a reproducir en aguas estancadas o contaminadas y descansan en los interiores, o sea, en la oscuridad, en dormitorios, por eso es más fácil que entren de pronto a una habitación y infecten a una persona. Los huevos pueden sobrevivir durante largos periodos de sequía y pues sabemos que están más presentes en temporadas de lluvia, pero en temporadas, como les decía, de sequía, no significa que vayan a desaparecer, sino que ellos tienen bastante resistencia. Las hembras se alimentan durante el día, generan un mordisco inocuo y normalmente en la nuca o tobillos de la persona. Entonces, bueno, este es el mosquito. Los seres humanos somos los únicos reservorios para el dengue y los mosquitos adquieren el virus cuando se alimentan de un portador. El virus en la sangre puede transmitirse al mosquito un día antes de empezar el periodo febril. Y el paciente es infeccioso durante los siguientes 4 a 5 días hasta aproximadamente los 12 días. El mosquito puede transmitir el virus y pica inmediatamente a otro huésped, pero este virus no va a afectar al mosquito negativamente y puede permanecer infectado el resto de su vida. Para la vida, la esperanza de vida de Aedes aegypti es de 21 días, pero puede variar de 15 días a 65 días. Y la transmisión ocurre luego de los 8 o 12 días de la infección viral en las glándulas salivales del mosquito. A esto se le llama periodo de incubación extrínseco. ¿Qué pasa? Una vez inoculado a la persona o al huésped, el dengue va a tener un periodo de incubación de 3 a 14 días y en un promedio de 4 a 7 días. Va a haber una infección de células diana en el sistema reticuloendotelial, como las células dendríticas, macrófagos, hepatocitos y células endoteliales, que pues es lo que nos va a causar los síntomas y todos los signos clínicos. También hay una pregunta, transmisión transovárica del virus del dengue en mosquitos en hembra infectados y transmitidos sexualmente de macho a hembra. Estas preguntas se han hecho en ensayos, en estudios, aunque no tienen una respuesta certera todavía y está todavía en estudio. Pero entonces ya entrando como los serotipos del dengue, el virus dengue lo forma un complejo de virus que producen el dengue, obviamente, es del género flavivirus y hay 4 serotipos que han sido ampliamente estudiados, del B1, del B2, del B3 y del B4, aunque el del B5 se descubrió más o menos en el 2003 y todavía se está estudiando para saber más o menos qué tipo de clínica. Si bien los serotipos tienen más o menos una homología del 65%, la infección por estos nos va a dar muchos tipos de sintomatología clínica, entonces no siempre vamos a tener los mismos. Tenemos que saber que pues tienen ciertas proteínas estructurales, que son las 3 primeras acá. La proteína C para la cápsula, la PM que es premembranal y la E que es la de la envoltura, y produce también 7 proteínas no estructurales. De estas proteínas, la más importante va a ser la NS1, que es una de las más importantes en cuanto a la fisiopatología del virus. Entonces, pues ya debemos saber que dependiendo del serotipo que tengamos, podemos ser asintomáticos, tener dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, y podemos llegar hasta un dengue grave o un síndrome de choque por dengue. En cuanto a la replicación ya del virus, tenemos que él se une a los receptores de la célula, normalmente en el humano y es a los receptores tipo TOR4, este va a ser endocitado mediante una cápsula recubierta de clatrina y se va a empezar el proceso donde va el proceso endosomal. El primer endosoma, que es este de acá, rodeado de una proteína que se llama RAP5, que es las bolitas verdes, nos va más o menos va a ser como la puerta para que el virus pueda entrar a la célula. ¿Por qué? Porque este endosoma tardío, que es el endosoma madurado ya, nos va a dar un pH de 5.5, porque menciono el pH, porque este pH es importante para que el virus se fusione con la cápsula que lo endocitó hacia la célula. Y cuando este endosoma se rompe para sacar ya el contenido, lo que hace es que libera el RNA mensajero del virus, el cual se va a ver
traducido y replicado en el aparato de Golgi, y luego va a ser ensamblado y va a ser encapsulado otra vez para poder salir. Eso lo que nos representa es el final de la infección, y básicamente el virus cumple con su cometido, infecta la célula y sale y empieza a pasar al torrente sanguíneo. En cuanto a la fisiopatología, pues como les decía, tenemos el ANS1, que es muy importante. Son varios factores lo que nos va a afectar el cuerpo en cuanto a la fisiopatología. Los factores virales, la más importante es la proteína estructural 1 y el genoma del virus. Y los factores que son del huésped, ya tenemos que son más o menos las reacciones dependientes de anticuerpos, los anticuerpos anti-DMNS1 y pues las células T. Las células T son las primeras en activarse, pero el virus lo que hace es que provoca una muerte grande de estas células, por lo cual luego empieza como a provocar una inflamación, y la inflamación nos puede desencadenar dos cosas. Nos puede desencadenar ya la remisión de la enfermedad total, o puede ser tan dañina que va a empezar a producirse la extravasación de líquido desde la parte vascular hacia terceros espacios. Y aquí es donde entra la NS1. La NS1 se ha estudiado porque esta proteína nos dice que ella lo que hace es que al unirse al receptor tipo 4, tipo TOL4, esto activa lo que son las células mononucleares que están en la periferia en la sangre, y también nos activa lo que son los macrófagos y los monocitos, y nos crea una tormenta de citoquinas inflamatorias que nos van a dañar el endotelio vascular. Esto nos produce una hiperpermeabilidad del endotelio y nos permite que se dé la extravasación del líquido, que es básicamente el fundamento de la enfermedad del dengue, y es lo que nos puede desencadenar un dengue con signos de alarma, un dengue grave o un síndrome de choque por dengue. También, antes de que se me olvide, la NS1 tiene mucho que ver en la parte de la coagulación y la trombocitopenia. En la parte de la coagulación, porque se ha descubierto que se une a la trombina y a la protrombina. Entonces, al unirse a la protrombina, lo que nos provoca es que nos da un tiempo de coagulación más tardado, y por eso sí se van a producir las hemorragias. Y en la trombocitopenia se cree que la NS1 lo que hace es que provoca que se desencadene una cascada de plaquetas y se dé un daño más amplio a las plaquetas, y estas no pueden recuperarse en el tiempo que deben, y por eso va a producir la trombocitopenia. Bueno, hablando de las fases que les comentaba, tenemos la fase febril, que es una fase febril aguda, dura de 2 a 7 días, se puede acompañar de eritema, dolor corporal generalizado. Este cuadro clínico es el típico de dengue sin signos de alarma, mialgia, atralgia, cefalea, de dolor retroorbitario. Y además, en algunos casos, puede presentar odinofagia y hiperemia conjuntiva. Y también trastornos gastrointestinales, más que todo en los pacientes pediátricos. ¿Qué es importante aquí? La prueba de torniquete, útil como valor diagnóstico. Bueno, según los estudios y según la literatura, la prueba de torniquete se tiene que realizar sí o sí en el examen físico. ¿Qué pasa? Que no es un determinante para que una persona tenga dengue sin signos de alarma ni grave. O sea, no se puede determinar en qué fase el paciente está, qué tipo de dengue tiene en ese momento. Tampoco se puede decir si va a empeorar con esta prueba. Así que simplemente se toma como una rutina del examen físico, pero no es útil como valor diagnóstico, como una totalidad. No se puede distinguir clínicamente otras enfermedades febriles agudas. En este punto, el dengue tiene muchos diagnósticos diferenciales. Entonces, más adelante vamos a ver esos diagnósticos diferenciales para saber cómo se diferencia con el dengue. A los pocos días del transcurso de la enfermedad se puede presentar petequias, equimosis en la piel, hepatomegalia, dolorosa la palpación, pero este es más que todo en pacientes con signos de alarma. Y el hemograma, pues vamos a ver la disminución progresiva del recuento de glóbulos blancos, vamos a ver también esto, pues la trombocitopenia, pero no en una fase, digamos, grave.
La fase crítica. Entonces, en este punto la temperatura, y es cuando de pronto la gente no se da cuenta, pues la gente que vive en la casa con el paciente y lo envían ambulatoriamente, la temperatura va a descender. Entonces digamos, es un signo de alarma porque puede estar ingresando a una fase crítica. ¿Qué va a pasar? Esto va a pasar entre los primeros 3 a 7 días y se puede mantener una temperatura de 37.5 grados centígrados, aumentando los niveles de hematocrito porque hay unos niveles de plaquetas menor a 1000. Se presentan manifestaciones clínicas debido a la extravasación del plasma, 24 a 48 horas. Aquí lo que va a pasar es que vamos a ver signos de hemorragia como epístasis, gingivorragia, metrorragia, hipermenorrea en las mujeres. También se puede dar una hipoperfusión tisular y un choque hipovolémico porque, como les decía, el dengue es una enfermedad dinámica que nos va a afectar increíblemente el estado de movilidad del paciente. ¿Qué se va a realizar aquí? Pues una placa de tórax para buscar un derrame pleural por la extravasación de los líquidos, una ecografía abdominal para detectar ascitis, para determinar de pronto la salida de algunos líquidos y la acumulación de estos. También, como les decía, aumento del hematocrito que repercute en la hemodinamia. Los signos hemorrágicos se van a presentar por interrupción transitoria de la función de la membrana del glucocálix endotelial y va a haber una caída de la presión sistólica media y choque. En este punto, pues el paciente tiene un dengue grave cuando presenta síndrome de choque y se agrava en pacientes con alteración miocárdica. En niños es importante como signos clínicos de irritabilidad o letargo, taquipnea, taquicardia. Y algo que tienen muchos los niños son los síntomas gastrointestinales. De pronto no tienen los otros síntomas que son las artralgias, las mialgias, el dolor retroauricular, pero en la fase de febril, la que veíamos anteriormente, pueden presentar vómitos. Fase de recuperación. Bueno, luego de la fase crítica viene una reabsorción gradual de los líquidos que se perdieron, los líquidos que se retornan en 48 a 72 horas y va a mejorar el estado general del paciente, el apetito, los síntomas gastrointestinales se van a ir desapareciendo y se estabiliza la hemodinamia y aumenta la diuresis, que es lo que queremos en el paciente. También puede existir bradicardia sinusal en este punto y alteraciones electrocardiográficas. Hay un signo bastante importante que son las islas blancas en un mar rojo. Y en este punto se puede presentar este signo con el prurito generalizado. Como les decía, el paciente se le realiza la placa de tórax para detectar si hay derrame pleural o si hay ascitis. Y en el hemograma el hematocrito se estabiliza y puede estar bajo, aumentan los neutrófilos y disminuyen los linfocitos, los glóbulos blancos aumentan y con ello van a aumentar las plaquetas circulantes. Y pues asociados a la administración de líquidos intravenosos excesivo y rápido. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparecen estos signos clínicos, como lo son el derrame pleural, el ascitis, todos esos signos de alarma pueden estar asociados a la administración también de líquidos intravenosos cuando se hace de manera rápida y de una forma muy excesiva, se juega con esos líquidos de manera excesiva. Y el paciente pues no tiene a dónde literal mandarlos, entonces pues, los acumula. Problemas clínicos en las fases febril, crítica y recuperación del dengue. El problema clínico en la febril, entonces, deshidratación, fiebre alta, se asocia a trastornos neurológicos y convulsiones en niños. En el crítico, choque por la extravasación del plasma, hemorragias graves, compromiso grave de órganos y en la recuperación, hipervolemia, si el tratamiento intravenoso con líquidos ha sido excesivo o se ha extendido en la fase. Bueno, en la clasificación, ahora sí vamos a empezar con el dengue sin signos de alarma. Entonces, como les decía, el dengue es una infección asintomática, que puede ser asintomática o puede llegar a dar una fiebre indiferenciada. La fiebre indiferenciada sigue una infección primaria, pero puede ocurrir en una infección secundaria y pues, como les decía, es indistinguible de otras infecciones u otros virus u otros agentes. Es de inicio repentino, ya les comentaba que es una fiebre bifásica, que de pronto puede tener, aparte de la clínica normal, el enrojecimiento de cara, cuello, tórax y coriza en bebés.
Los niños pueden presentar, como les decía, coriza, diarrea, sarpullido y, muy importante, convulsiones. Y en menos frecuencia, vómito, cefalea y dolor abdominal. Los niños neonatos. Y, bueno, pueden manifestarse signos de sangrado. Algunas complicaciones, entonces, más adelante, pues, vamos a ver que el dengue grave, el dengue ya bastante complicado para el paciente, puede generar una encefalopatía, encefalitis, problemas miocárdicos, insuficiencia hepática y coagulación intravascular diseminada que conduce a una hemorragia masiva. Bueno, entonces ya entramos con el dengue con signos de alarma. Debemos saber también que anteriormente en las diapositivas veíamos que antes se clasificaba el dengue como fiebre del dengue, fiebre hemorrágica del dengue, dengue y síndrome de choque por dengue. Para el 2009 la OMS ya lo que hizo fue, en lugar de fiebre del dengue, dengue sin signos de alarma. Fiebre hemorrágica del dengue lo cambió a dengue con signos de alarma, dejó el dengue grave y dejó el síndrome de choque por dengue, aunque muchas literaturas dicen que son casi lo mismo, pero pues tienen ciertas diferencias. Entonces, para el dengue con signos de alarma, el paciente va a presentar los signos anteriores, la fiebre, las mialgias, las artralgias, pero también nos va a presentar a la caída de la fiebre uno o más de los signos, de los siguientes signos, que son el dolor abdominal intenso o a la palpación, los vómitos persistentes, la acumulación de los líquidos, ya sea citis, derrame pleural, un derrame pericárdico, el sangrado de las mucosas, el letargo, la irritabilidad, la lipotimia, una hepatomegalia mayor a 2 centímetros, un aumento progresivo del hematocrito y una trombocitopenia. Para el dengue grave, o que algunas personas dicen que es el mismo síndrome de choque por dengue, pues es en todo caso el dengue que presente todos los signos y síntomas del dengue con signos de alarma y presente uno o más de las siguientes manifestaciones, que puede ser el choque o la dificultad respiratoria o un choque que se evidencia por un pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías, un llenado capilar mayor a 2 segundos, una hipotensión y una presión de pulso 20, menor a 20 milímetros de mercurio. La hipotensión se va a clasificar en 80 milímetros de mercurio para aquellos menores de 5 años y menor a 90 milímetros de mercurio para aquellos mayores de 5 años. También tenemos la extravasación grave del plasma, un sangrado grave, ya sea hematemesis, melenas, metrorraquias, y un compromiso grave de órganos como el hígado, el corazón o el sistema nervioso central, como nos decía Lina. También hay que tener en cuenta que una de las cosas que más o menos diferencia al dengue grave del síndrome de choque por dengue es que en el dengue grave vamos a tener un pulso débil o indetectable, mientras que en el síndrome de choque por dengue vamos a tener un pulso rápido, pero muy débil. Listo, para el abordaje de los pacientes con dengue, entonces, ¿qué vamos a realizar? La anamnesis, vamos a preguntar la fecha del inicio de la fiebre o como tal la enfermedad, la cantidad de ingesta por vía oral, búsqueda de signos de alarma, trastornos gastrointestinales, cambios en el estado de conciencia, cómo ha sido la diuresis del paciente recientemente, familiares con dengue o en la comunidad, si el paciente ha viajado a zonas endémicas. Patologías de base, importante preguntar para el paciente cuando se complica, porque pues hay que tratar esas comorbilidades que tiene, más que todo en pacientes de mayores de 65 años, caminatas en zonas boscosas, en ríos contaminados y represas, para tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ya que ahí pueden permanecer diferentes factores, relaciones sexuales recientes sin protección y pues tener en cuenta el diagnóstico diferencial por chikungunya. Entonces, al examen físico, normal, tenemos que registrar y tomar los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el pulso, evaluar el estado de conciencia, vamos a utilizar la escala de Glasgow, determinar el estado de hidratación, evaluar el estado hemodinámico del paciente, determinar presencia de derrames pleurales, taquipnea y la respiración de Busmaul, el dolor abdominal con la citis y la hepatomegalia para pacientes que puedan cursar con un dengue con signos de alarma, presencia de exantema, petequias o signo de hierma, que es el más rojo con islas blancas, y la prueba de torniquete para manifestaciones hemorrágicas, negativa en obesos y en pacientes en choque, como ya les decía, no es un valor diagnóstico. Hablando del diagnóstico y lo que se va a hacer en el laboratorio, se va a pedir el cuadro hemático completo, pruebas de funcionamiento hepático, glucemia, albúmina,
electrolitos, creatinina, gases arteriales, enzimas cardíacas, densidad urinaria y en general el examen de orina. Para determinar la carga viral, en los primeros 4 días posteriores a la fiebre se va a realizar la RT-PCR. Este lo que nos va a hacer es identificar el patógeno y el serotipo implicado en la enfermedad o en el dengue que tenga el paciente. También se hacen pruebas serológicas para IgM e IgG a partir del 5.º día iniciada la enfermedad, y pues esta básicamente lo que nos va a mirar son los anticuerpos generados a partir de la enfermedad. ¿Qué preguntas importantes nos hacemos para determinar o para diagnosticar al paciente para iniciar un buen tratamiento? Porque muchas veces el paciente llega de pronto con un dengue que pareciera que no va a empeorar, lo mandan a la casa y luego pues se generan esas, digamos, esas discordancias. Entonces, ¿tiene dengue? ¿En qué fase del dengue se encuentra? ¿Febril, crítica, recuperación? ¿Tiene los signos de alarma clásicos? ¿Cuál es el estado hemodinámico, la hidratación? ¿Está en shock? ¿Tiene otros concomitantes? ¿Y si requiere hospitalización? Bueno, acá están los diagnósticos diferenciales para el dengue. Está las afecciones que se parecen a las del dengue en la fase febril del dengue. En la enfermedad de tipo influenza, sarampión, chikungunya, mononucleosis infecciosa, enfermedades con erupción cutánea, también se puede presentar como una rubeola, sarampión, escarlatina, infección meningocócica, chikungunya también, ictiosis, enfermedades diarreicas, rotavirus y otras enfermedades entéricas, y las enfermedades con manifestaciones neurológicas como la meningoencefalitis y las convulsiones febriles. Para las afecciones que se pueden parecer al dengue en la fase crítica, tenemos las infecciones, las gastroenteritis, el paludismo, la leptospirosis, la fiebre tifoidea, la sepsis grave, el shock séptico, incluso infección por hantavirus, leishmaniasis visceral también. Para las afecciones que son como fiebres hemorrágicas, la leptospirosis, la fiebre hemorrágica brasileña y pues todas las que pues ven aquí. Las neoplasias malignas también se pueden parecer mucho al cuadro clínico, la fase crítica, leucemias, linfomas y otras neoplasias, y pues también se presentan otros cuadros clínicos como el abdomen agudo, la apendicitis, la colecistitis, la cetoacidosis diabética, la acidosis láctica y pues un montón de, digamos, de enfermedades. Todo esto puede parecerse a los cuadros clínicos del dengue, por eso es necesario realizar el diagnóstico. Bueno, entonces en el tratamiento, para el tratamiento, se tiene que mirar muy bien las manifestaciones clínicas y las circunstancias. Entonces, se va a dividir en 3 grupos. Grupo A, los que van a ser tratados ambulatoriamente, sintomático e hidratación, con indicaciones, signos de alarma y control el primer día sin fiebre. Grupo B, el paciente que se hospitaliza para que se le haga una observación y un tratamiento médico. Y grupo C, para los pacientes que se complican y se mandan a tratamiento intensivo urgente. Entonces, en el grupo A, para el tratamiento ambulatorio, que sería lo de primer nivel, el paciente ambulatorio pues, se va a evaluar cada 48 horas, se van a evaluar los signos de alarma que pueden aparecer, la revisión de plaquetas y hematocritos hasta que pasen al menos 2 días luego de la fiebre, que es la resolución del periodo crítico. Para aliviar los síntomas generales es muy, digamos, es sintomático el tratamiento. Para controlar la fiebre, las arcalgias, las mialgias, el dolor retroauricular, se va a usar el acetaminofén, es lo recomendado en adultos, no más de 4 gramos por día, y en niños de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. ¿Qué medidas se tienen en cuenta para los familiares que se llevan al paciente a la casa? Reposo en cama, ingesta de líquidos. Y se debe hacer énfasis a los familiares sobre los posibles signos de alarma que podrían aparecer. Están contraindicados los AINES y los salicilatos como la aspirina, ni tampoco se pueden aplicar los medicamentos vía intramuscular. Y la administración de dipirona se puede dar en segundo o tercer nivel, pero no por vía intramuscular ni tampoco en pacientes pediátricos. Para el grupo B, que sería el paciente que se hospitaliza y se tiene una observación estrecha, son pacientes con signos de alarma, con enfermedades crónicas,
niños menores de 5 años, gestantes, pacientes geriátricos, que se va a hacer una reposición de líquidos. Se va a usar cristaloides o lactato de orina, vía intravenosa u otras soluciones durante 48 horas. Antes de realizar la reposición de líquidos, también se hace una prueba de hematocrito o pues el cuadro hemático para revisar cómo está. Se usa de 10 mililitros por kilogramo por hora posteriormente y posteriormente se mantiene la dosis o se disminuye si el paciente mejora. Lo que se busca es buena perfusión y que se aumente la diuresis a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. En pacientes que tengan signos de alarma, se va a estimular la vía oral. Tenemos que lograr que el paciente nos consuma líquidos vía oral. Y si no se logra, se debe utilizar una solución salina de 0.9 o lactato de Ringer con dextrosa. Se debe controlar la temperatura, el balance de los líquidos, la diuresis y la aparición de cualquier signo de alarma. ¿Qué se debe hacer con el hematocrito? Pues con el cuadro hemático, realizarlo cada 12 a 24 horas. Y para el seguimiento, cada 1 a 4 horas tomar signos vitales, perfusión periférica, mirar el vaso urinario de 4 a 6 horas y el hematocrito, función de órganos en general, y pues se piden los exámenes de laboratorio de rutina. Para el grupo C, entonces, el tratamiento intensivo urgente de tercer nivel se puede dar pues, en pacientes pediátricos, más que todo voy a hablar de eso, y de los pacientes geriátricos. Entonces, en el paciente pediátrico se va a manejar el estado de choque, se va a iniciar la resucitación por vía intravenosa con el lactato de Ringer, un bolo de 20 mililitros por kilogramo, para lograr una estabilización en 8 horas en lo posible. Evaluar la condición del paciente e ir disminuyendo la cantidad de líquidos si hay mejoría. Hay algo que también puede suceder, que es que el hematocrito puede descender y el estado de choque puede persistir. Yo les decía que el hematocrito aumenta y por eso disminuyen las plaquetas. Entonces, si el hematocrito igual desciende y el estado de choque persiste, lo que debemos pensar es que hay una hemorragia y posiblemente sea digestivo. Entonces, se indica transfusión de glóbulos rojos en este punto. Si el paciente evoluciona satisfactoriamente, se continúa con la administración de líquidos luego del manejo del choque. Y si el manejo anterior no funciona, iniciar soporte ionotrópico por posible disfunción miocárdica o miocarditis. Bueno, principales criterios para la derivación a unidades de cuidados intensivos. Paciente que requiere apoyo respiratorio, hemodinámico o luego ambos. Que haya una extravasación de plasma que lleva insuficiencia respiratoria, que haya un choque que no responda al tratamiento convencional, que haya una hemorragia que ponga en riesgo la vida del paciente y que haya un daño orgánico, una insuficiencia hepática, una miocarditis, una encefalopatía, una encefalitis y pues otras complicaciones graves. Para el manejo del paciente adulto, entonces hay que pensar en hemorragia, casi siempre digestiva, como les decía, por descenso del hematocrito y persistencia del estado de choque, lo mismo se transfunde glóbulos rojos. ¿Qué se usa para el estado de choque del paciente adulto? También el lactato de Ringer en bolos de 500 a 1000 mililitros en la primera hora según el paciente para el estado de choque. Lo que se busca es obtener una presión arterial media de 70 a 80 milímetros de mercurio para luego mantener una dosis de mantenimiento de hasta 100 mililitros por hora del lactato de Ringer. Se busca que se mantenga la presión arterial media mayor a 80 milímetros de mercurio. ¿Y qué criterios de egreso tendríamos en cuenta para el paciente? Debe cumplir la ausencia de fiebre durante 24 a 48 horas. Mejoría del estado clínico, el estado general, el apetito, el gasto urinario, que me reciba por vía oral, estabilidad hemodinámica, sin signos de dificultad respiratoria, tendencia al incremento de las plaquetas y usualmente tener en cuenta que eso viene precedido con el aumento de leucocitos y el hematocrito estable, aún sin líquidos intravenosos. Esos son pues, los criterios que se tienen para dar regreso al paciente. Y listo. Gracias. Bien. Gracias. Bien, muchas gracias. Yo creo que estuvo bueno, pero quiero hacer unos puntos bien. Entonces,
Me parece que estuvo en la revisión. Creo que está tomado casi todo de la guía de la OMS. Que hay mucho ahí de la guía de la OMS. Primero, duro, grande. Esto no es una zona endémica, sino hiperendémica. ¿Sí? Si quieren, devuélvenme la diapositiva de las gráficas. ¿Cómo la devuelvo? Ah, listo. Entonces, vámonos. Voy a hacerle puntos claves. ¿Qué es hiperendémico? Pues esto está acá por todos lados. ¿Sí? Y el problema de esto es que está por todos lados. Y entonces ustedes son médicos de acá, de una región del mundo que está todo lo que tiene que ver con la línea del Ecuador. Si ustedes miran Sudamérica, parte de Centroamérica, África subsahara y todo lo que es sudeste de Asia, la India está lleno de dengue. Pero esta ciudad en especial está llena de dengue, pero no a un valor endémico, sino hiperendémico. ¿Qué significa hiperendémico? Significa que acá hay una gran mutación del virus. Significa que acá hay clado 1, 2, 3, 4, que está todo el tiempo generando variaciones de dengue 1, 2, 3, 4, y que generan esto que están viendo acá. Esto de acá es valores menores a los esperados. ¿Okay? Es lo que ustedes tienen que acá identificar. Valores menores a los esperados en estos años. Por eso la curva se baja en un porcentaje negativo. La reducción que hubo de lo que se esperaba. Pero esto de acá es grandes brotes de la enfermedad. El último grande, 2016. Acá hubo uno en el 2019. Pero grande, fuerte, impactante, 2016. ¿Cuál es el problema? 4 niños se mueren todos los años en el hospital por dengue. 4 niños de menos de 5 años. Entonces, imagínense lo que ocasiona una muerte de un niño menor de 5 años en una familia. Creo que nadie se puede recuperar de eso, ¿cierto? Son 4 familias que quedan completamente afectadas en el hospital todos los años. 4 siempre se mueren. La pregunta es: ¿por qué se mueren? Y ese es el punto. Bueno, esto empieza y esta enfermedad es prevenible. Esta enfermedad tiene un vector. Esta enfermedad tiene, el vector pone unas larvas, generalmente las pone en tanques de agua, que es esos tanques de cemento que ustedes encuentran en las casas de bajos recursos, en las esquinas, porque el aegypti busca áreas donde no esté expuesta al sol, porque la larva es fotofóbica. Entonces la busca, siempre la está poniendo en esquinas. Y generalmente también en tanques aéreos, de los que estas casas tienen tanques aéreos construidos de cemento que no tienen cobertura y están llenas de larvas. Nadie los ve, son difíciles de llegar, difíciles de acceder. Entonces, así como lo mencionaba la doctora, hay momentos en los que el huevo puede durar en sequías y después genera larva. Pero la cuestión acá es que esto tiene un control de larvas dentro de los hogares y por fuera de los hogares. O sea, pensando que una vez aegypti puede andar 200 metros a la redonda y puede en una casa generar en 200 metros cuadrados, o sea, a la redonda, empezar a contagiar personas. Que hay un periodo de incubación extrínseca, o sea, que hay un periodo de incubación dentro del zancudo o de la Aedes y uno que es en el humano. Pero una vez esta empieza a poner larvas en todos estos 200 metros a la redonda, pues empieza a generar estos brotes de la enfermedad. Entonces, la enfermedad es prevenible. Es prevenible. A este punto les voy a contar esto sin estadística. Este año, iniciando el año, una compañera de trabajo mía tuvo un caso de dengue en la casa. Un dengue sin signos de larva. Esta enfermedad desde 1880, que hay una publicación en el Boston, antes de ser New England, decía uno de los médicos que la describe, que está muy bien descrita, la fiebre que viene de África, Dinda, Dunda, Dengue, que entra por La Habana y que empieza a afectar islas de Centroamérica o del Caribe. Esta enfermedad, en esa época ya se decía que se tenía que manejar con líquidos. Los pacientes tienen una gran sed, una gran necesidad de líquidos, choque, lo que ella llama el síndrome de choque del dengue, líquidos. Entonces, ¿qué hice yo? Pues tenía una compañera que tenía un hermano que tenía características clínicas de dengue, hidratación, y lo siguiente fue, ojo, control del vector adentro del hogar y en la comunidad.
Porque si el 85% de los que están alrededor de esa niña que estaba enferma, era un niño, hubiesen controlado el vector, no se hubiera muerto a los 8 días una niña que era la casa del lado de quien trabaja conmigo, en epidemiología. Entonces, a los 8 días llega una niña, desafortunadamente no era de acá de Colombia, era de Venezuela, vivía en un barrio en Venezuela. Nosotros no podemos hacer intervención epidemiológica de campo en Venezuela, pues no está permitido, no es el país nuestro. No hubo intervención epidemiológica de campo, que es lo que suele ocurrir acá. O sea, no hubo gente del Instituto Departamental de Salud que fuera a decirles, venga, que hay que controlar el vector dentro de la casa y por fuera, en la comunidad. 85% de los casos que están alrededor de esta niña deben estar controlando el vector. ¿Cómo se controla el vector? Lavando los tanques. Sencillo, lavando los tanques. Se paran, cogen jabón y empiezan a lavar los tanques. ¿Cómo se controla el vector? Volteando todos los sitios donde se acumula agua. Todos, absolutamente todos, tapas, baldes. Buscando donde haya sitios que se acumula agua y barriéndolos, o sea, drenándolos. ¿Y cómo se controla el vector? Cambiando el agua a las matas, si es que las aguas son matas que dependen de agua. Donde se ve, hay algunas plantas que están sobre agua. Súper sencillo, lavar tanques, voltear todo sitio donde se pueda acumular agua. A esa Egipti pone larvas en sitios de agua limpia. Albopictus, aguas negras. El Albopictus acá hay, pero no hay afortunadamente no hay en tanta cantidad. De lo que más hay es Egipti. Entonces, si el 85% de la población que estaba al lado de ese caso de dengue, que era un caso índice, hubiese hecho esas medidas, se hubiera salvado una vida. Son medidas muy sencillas, no toman sino una tarde, una noche o mediodía, eso no es tan complejo. Generalmente estas comunidades que están en hacinamiento tienen líderes comunitarios y estas personas están muy en contacto con el líder comunitario. Entonces, ustedes van a ser médicos rurales, ustedes pueden evitar muertes si hacen educación temprana con el primer caso de dengue que llegue. Okay, grábense en la cabeza, lo primero. Lo segundo, ¿por qué se muere un niño? Entonces, nos vamos, o sea, yo acá les quería decir, venga, esto es importante, ¿no? Se mueren. Esto me gusta mucho, pero quiero que nos centremos acá. Esta está la gráfica. La encuentro. Ah, creo que estaba antes de ahí, perdón. Si quieren entender la enfermedad, van a tener que mirar esto. ¿Ok? Esto es la clave. Entonces, esto de acá, el día de enfermedad, 1 a 9. Claro, muy fácil, ¿no es cierto? Esto de acá es temperatura y tiene acá un 40, tiene acá una línea de base que seguramente expresa normalidad. Esto de acá, eventos clínicos potenciales, deshidratación. Ojo acá, eso está en rojo acá, y está diciendo acá fase crítica, pero estamos viendo el potencial de choque hemorrágico, daño de órganos, y después viene reabsorción de líquidos. Y esto de acá es cambio de laboratorio. El azul es plaquetas, el rosado es hematocrito. Y acá viene la viremia y viene la respuesta que se genera a partir de anticuerpos. Listo. Ya están viendo la gráfica. Ahora quiero que piensen en un paciente. Este paciente le llega a ustedes en el día 2. ¿Cómo les va a llegar el paciente? La mamá le va a decir, o el paciente es un adulto mayor o es una persona joven, que tiene gran aumento de la temperatura, o sea, fiebre, difícil control. Se toma acetaminofén y la fiebre aparece nuevamente. Es una fiebre importante. Es uno de los grandes síntomas de la enfermedad. Y la mayoría ya tienen acceso a un termómetro, o sea que posiblemente les van a decir es fiebre oral, perdón, temperatura tomada oral que está alrededor de los 39, 40, 38. En pediatría es mucho más llamativo porque la mamá está siempre pensando que el niño va a convulsionar y porque los niños se deshidratan mucho más rápido que los adultos por diferentes, digamos, por la forma como está en ese momento la piel del niño y también por los mecanismos que tiene el niño de defensa. Y también porque es un sistema hiperinmune, está haciendo una respuesta hiperinmune todo el tiempo, está inmaduro y responde muy rápido. Entonces, a usted le llega acá. Estamos hablando de usted van a ser médicos rurales, están en área rural.
segundo día de fiebre, ¿qué pasa? Ustedes le dicen, lo que nos generalmente está pasando actualmente es que el médico le dice, yo necesito laboratorios para saber qué tiene. No, no es cierto, la medicina no funciona así. La medicina funciona es, yo busco laboratorios para ver qué está alterado dentro de lo que yo estoy pensando, qué es lo que está causando fiebre. La doctora hablaba de diagnósticos diferenciales. Ahí hay arbovirosis y hay muchos más. Pero en el segundo día de fiebre es muy difícil que usted sepa que esto es dengue. Lo que pasa es que como esto es hiperendémico, quiere decir que hay muchos casos de dengue y usted ya sabe que los casos se presentan a principio de año, un poco a mitad de año y a final de año. ¿Por qué? Por las lluvias. Entonces usted dice, oh, está lloviendo, van a haber casos de dengue en zona rural. ¿Ok? Entonces, dos días de fiebre. Listo, señora, hay que darle acetaminofén al paciente. Hagámosle este examen y se va la señora. Pero usted nunca lo educó, nunca educó a la mamá, nunca le dijo que tenía que hidratarlo. 1880, ya hablaban de hidratación. 1880, ya más de 100 años ya hablaban de hidratación. Pero usted se le olvidó que esta enfermedad se maneja con hidratación y reposo. Pero con hidratación, métanse en la cabeza, hidratación. ¿Okay? No es fácil hidratar a un niño. Es más fácil hidratar a un adulto. La palabra hidratación tiene que estar metida de inmediato en cualquier infección viral, y más en esta. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, usted se le olvidó decirle que esto tenía que hidratarse. Segundo día, se hizo un cuadro hemático y no lo revisó. Ese cuadro hemático al segundo día seguramente muestra una tendencia a la leucopenia. ¿Por qué? Miren ustedes acá la viremia. Empieza a aumentar, ¿cierto? El virus se está replicando. El virus, al replicarse, está afectando unas líneas celulares, la dendrítica, macrófagos y CD y linfocitos. Y en ese punto genera, como hay una gran replicación viral y él se replica generalmente sobre macrófagos, empieza a haber una disminución de la línea celular blanca, lo que ocurre en la mayoría de las infecciones virales. Entonces, ustedes van a encontrar una leucopenia y van a empezar, miren dónde está el hematocrito, está alto. No era un hematocrito alto, pero ustedes no pueden hacer nada con un solo hematocrito porque no tiene una comparación. ¿Cómo van a saber la tendencia del hematocrito si no tiene comparación? A no ser que el paciente haya estado consultando muy cercanamente, o sea, es un paciente que se encontró, ustedes son médicos rurales y vio al niño, le había hecho un cuadro hemático hace unas semanas, resulta que el niño tenía un hematocrito que estaba alrededor de 38 y ahorita está en 42, entonces tenemos un hematocrito reciente que muestra un aumento. Y eso ya es un signo de alarma. Pero cuando usted tiene uno solo y no tiene con qué comparar, pues se queda ahí. O este niño tiene una buena hemoglobina, si no lo ve con signos clínicos de choque, pues simplemente lo que tiene es un aumento del hematocrito. Entonces, hematocrito alto, ¿cierto? Bilemia alta, deshidratación. ¿Cuáles son los signos de deshidratación de un paciente? El paciente generalmente tiene ojos hundidos, tiene boca seca. El gasto urinario, se le pueden preguntar, ¿está orinando frecuentemente? No orino, estoy orinando concentrado, súper importante el gasto urinario, y tengo episodios cuando me levanto como que se me van las luces, no quiero pararme en la cama, me duelen los huesos, me duele la cabeza, guayabo, en parte, ¿cierto? Ustedes, creo que todos han sufrido de guayabo. Entonces, eso es deshidratación, y el paciente lo va a presentar. El paciente le va a decir, no me puedo parar de la cama, me están doliendo, tengo osteomialgias, me siento cansado, se me van como las luces cuando me paro, a veces siento como palpitaciones, tengo la boca seca, cuarteada, tengo sed, paciente deshidratado. El niño es un poco más difícil, pero ustedes están en medicina interna, después van a ver pediatría. Entonces ahí, si usted acá el segundo día el hijo tiene fiebre, lo dejó ir, ni siquiera le tomó cuadro hemático, mire lo que pasa, día 3, 24 horas. ¿Qué hace la mamá? La mamá va y dice, voy a montar una farmacia que venda acetaminofén porque es lo único que me dan acá. Es lo que dice la señora cuando está esperando en la sala de espera. Llevo acá 3 horas, el médico me ve, ni siquiera miró al niño porque yo levantó los ojos y con los ojos hizo el escaneo, le mandó un cuadro hemático, le dijo, señora, yo no puedo saber qué tiene usted, porque con un cuadro hemático es que tengo que saber qué es lo que me va a decir que tiene la enfermedad. Y la señora llevaba ya 2 horas esperando, el niño nunca fue valorado, no sabemos si tenía deshidratación, le dio acetaminofén, la señora dice, para eso hubiera ido a la farmacia, se va para la casa y empieza a preparar agua de chocolate,
y empieza a preparar agua de las mil y una hierbas, eucalipto y todo lo demás. Y resulta que eso está concentrado con el paciente hasta nebulizar con métodos arcaicos. Le pregunta a la vecina, le dice que le tiene que dar esto, lo otro, miel, en fin, 40.000 cosas, pero nunca hidrató al niño. Entonces, la señora aguanta el día 3 y resulta que el día 3, mire lo que pasa con la temperatura, cae. Y para la mamá o para la persona, cuando cae la temperatura, ya se mejoró el niño. Ya se mejoró el niño, está en el día 3, aparece en el día 4 y cuando lo encuentra el niño está cianótico, frialdad distal, pálido, no se para, no se levanta, ya no responde al llamado y corre para el hospital. Y el niño se muere en 12 horas. Eso es lo que pasa, ¿ok? Eso es lo que generalmente está pasando. Sí se están dando cuenta, ¿no? Eso es lo que generalmente está pasando acá en este medio y en sitios donde son hiperendémicos. Entonces, todo empezó porque al día 2, ustedes eran médicos que vieron una clase de dengue acá, que era en una mañana a las 6 de la mañana. Sí, esto de dengue como que chévere, no sé qué, lo que se me quedó, no, pero yo les digo, esto es una realidad. Esto es una realidad. ¿Qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es que vamos a una unidad de análisis, entonces está el doctor Olarte por virtual, y están todos los que saben de dengue de la ciudad, y analizamos el caso. Y el médico rural, ¿por qué no pidió cuadro hemático y por qué no indicó hidratación? ¿Por qué no anotó en esta clínica los signos de alarma? ¿Por qué no remitió al paciente? Y la mamá destruida. Eso es lo que generalmente pasa. Bueno, entonces lo que yo les quiero decir hoy es, ojo, porque esta enfermedad es, así como es de, digamos, sencilla dentro del punto, de vista de comportamiento viral, así es de compleja en el manejo. Entonces van a tener un espectro grande, que es más del 80% de pacientes que van a ser dengue sin signos de alarma, o alrededor del 70% dengue sin signos de alarma. O sea, van a tener usted una gran cantidad de pacientes que van a poder manejar con un hematocrito y con buena hidratación. ¿Listo? Eso es lo primero que se tiene que meter en la cabeza. Pero van a tener un grupo de pacientes que es dengue con signos de alarma, que los van a tener que reconocer tempranamente. Digamos que retrospectivamente analizamos en unidad de análisis segundo día y resulta que el paciente tenía temperatura de 39, el hematocrito estaba en 44 y el paciente ya venía presentando dolor abdominal. Dolor abdominal es un signo de alarma y aparte tenía vómito incoercible, otro signo de alarma. Pero el médico lo dejó pasar y cuando le pregunta a la mamá, yo le dije al doctor que tenía dolor abdominal y que el niño se estaba quejando de dolor abdominal. O le dije que aparte de eso, ¿cómo le iba a dar suero? Me está diciendo que le diera suero y si el niño no me recibe nada, ¡pum! Primer problema, ese paciente se tenía que hospitalizar. Sí o sí se tenía que hospitalizar. ¿Por qué? Porque no hay forma de hidratarlo. Y lo primero que quiero que entiendan de esta enfermedad es que esta enfermedad es una enfermedad como si el organismo tuviera tubería y se hubiera roto el cemento entre cada una de las células. Porque lo que hace el virus cuando ya está en esta fase de acá es que destruye completamente el glicocálix, que es el cemento celular. Entre célula y célula hay un cemento que está hecho de glicoproteínas que en la fase crítica se destruye. Entonces el agua no se mantiene dentro del espacio intravascular, sino que se va a tercer espacio. Por eso aparecen derrames, por eso aparece ascitis, y por eso aparece, el paciente a veces aparece edematizado, pero está completamente depletado, no tiene líquido dentro del espacio intravascular. Cuando usted no tiene líquido dentro del espacio intravascular, está frío, está taquicárdico, el pulso es débil, el llenado capilar es mayor de 2 segundos, no se puede parar de la cama, la tensión sistólica se acerca a la diastólica, la tensión arterial media cae, la tensión arterial sistólica cae, la tensión arterial sistólica se acerca a la diastólica porque es un signo importantísimo, recuerden eso nuevamente, la tensión arterial sistólica se acerca a la diastólica, o sea que cuando usted resta la sistólica menos la diastólica, la diastólica está menor de 20. Ojo, porque eso le está diciendo que el paciente está grave. Entonces, ahí el paciente necesita líquidos intravasculares. Necesita líquidos orales, pero cuando ya está en fase crítica necesita intravasculares. Un gran aporte de líquidos. No puede ser cualquier líquido, no puede ser dextrosa en agua destilada al 5%, no puede ser dextrosa al 10%, no estamos hablando de solución salina hipertónica al 20, al 4%, lo que quieran ustedes usar, no, estamos hablando de líquidos isoosmolares,
solución salina al 0.9% o Ringer, que es el, de pronto el mejor para hidratar en este caso. Y tenemos que usarlos, tenemos que saber usarlos. Acá en esta presentación el manejo está más de OMS, pero este manejo se ha hecho un poco más, se llama enzimoterapia. El paciente que está ambulatorio, ahora sí nos vamos a centrar, pacientes sin signos de alarma. Segundo día, ¿qué voy a decir? Primero voy a educar a la mamá de cómo controlar el vector. ¿Por qué? Porque si usted educa a la mamá, ya no le van a llegar 15 niños en los siguientes 7 días o 8 días. ¿Okay? Entonces ustedes están de rural y si no quieren estarse levantando a las 2 de la mañana todos los días, o si no quieren que el pueblo empiece a entrar en crisis por un brote, pues van a educar a la mamá y le va a decir: mamá, esta enfermedad se puede prevenir, necesito que haga esto, 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 esto. Es más, si quiere puede hasta ir a inspeccionar la casa y mirar dónde están los sitios donde de pronto está el vector. Eso sí, con repelente y en fin, porque de pronto se enferma, pero lo que sí deben hacer es tratar de controlar con la comunidad del vector, educar y hacer prevención. Cuando ya saben que ustedes llegan a una región, saben que en la región de los Asís, dicen los periodos de lluvia en esta región son tales. Entonces, antes del periodo de lluvias, van a educar a la población a decirles: venga, que hay que controlar el vector. ¿Para qué? Para que empiecen a disminuir brotes. Ustedes tienen esa responsabilidad como médicos. Entonces, bueno, digamos que ese le dijo 2 días, vamos a hidratarlo. La pregunta es: ¿cómo lo va a hidratar? Acá en la ciudad es fácil, ¿no es cierto? Yo le puedo decir que compre electrolit o compre cualquier marca de suero que va a ser isosmolar o que va a ser hiposmolar, que le va a dar un espacio intravascular rápidamente. Y en un área rural, ¿cuál? Porque hay áreas rurales que no tienen electrolit, hay unos que todos solo tienen, a veces tienen por ahí un tarro de pedialite, la mayoría tienen sal de rehidratación oral, y si no tienen, ¿cómo lo van a hacer? ¿Con qué lo va a hidratar? Entonces ahí vienen grandes preguntas, y por eso la OMS en las guías dice qué se puede utilizar cuando usted está en área rural. Con respecto a la pregunta de lo que ella mencionaba acá, que es muy importante, en esto de acá, la prueba del torniquete, no sé si está por acá. Listo. Entonces, la prueba del torniquete, hay revisiones sistemáticas de la literatura que demuestran y que son de. Los estudios son muy heterogéneos, o sea, cuando usted mira el plot, están muy hacia un lado o hacia otro, hay demasiada heterogeneidad entre lo que están aportando los estudios, y son estudios de baja o de muy bajo de muy baja calidad, con un alto riesgo de sesgos. Lo que pasa es que hay que entender que esta prueba de torniquete se está usando en África, pero nosotros no estamos muy lejos en algunos sitios. Ustedes se van a Dragon Valley, que queda muy cerca a Chinacota, pero por tierra, en la carretera queda 2 horas y media, porque la carretera está muy complicada. Ahí ustedes no tienen IgM, ustedes no tienen NS1, ustedes tienen una población que tiene arbovirosis, y esto difícilmente el paciente va a irse hasta Chinacota para tomarse un cuadro hemático, porque usted tiene un puesto de salud que tiene un bacteriólogo que es rural, que hace cuadro hemático. Entonces ahí toma valor la prueba del torniquete. Baja sensibilidad, baja especificidad, no determina gravedad de la enfermedad. La pregunta es cómo se hace. O sea, más que un requisito es saberlo usar. Esta prueba del torniquete, ¿por qué no la quita la Organización Mundial de la Salud? Porque pues, ellos piensan en el mundo como un mundo global, no piensan en el mundo como Cúcuta, que tenemos un hospital NS1 y tenemos IgM. Y después pues, tendremos esto, reacción de cadena, pues miras abierta para dengue, pero eso no es lo que pasa en Dragon Valley. Dragon Valley no está muy lejos de acá, pero cuando ustedes estén en Dragon Valley, en la toma de decisión, ¿será que mando este niño? Son 2 horas de camino hasta Chinacota o remitirlo hasta el hospital, ya casi se van 3 horas para que llegue al hospital para que le tomen una IgM, que ni siquiera sabe dónde se la tiene que tomar. Y sabiendo que yo puedo hacer acá en este momento una prueba de torniquete, les hago la prueba de torniquete, el niño tiene sin signos de alarma, le hago una prueba de torniquete, lo que hago es que pongo el tensiómetro, insuflo tensión arterial media, espero 2 minutos, hago un cuadro de 2.5 centímetros cuadrados y después desinflo y empiezo a contar PTX.
en, algunos hablaban de más, mayor o igual a 20, pero el CDC actualmente dice mayor o igual a 10. Mayor o igual a 10 petequias en 2.5 centímetros cuadrados. ¿Qué es coger 2.5 centímetros de un cuadrado que queda sobre el antebrazo y mirar las petequias? Si salen las petequias, hay una sensibilidad que es cercana para algunos estudios al 70%, pero cuando lo miran en el metaanálisis es 68%, o sea que hay una probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad, ¿cierto? Y si uno empieza a indagar más sobre el paciente y empieza a darse cuenta que es temporada de lluvias, que había más casos, pues uno más uno de todos, ustedes son investigadores y piensan, esta es posiblemente un dengue, es sin signos de alarma, más del 70% van a ser sin signos de alarma. Yo ya eduqué a la mamá, eduqué a la comunidad, ya sé que lo está hidratando, lo veo hidratado, lo voy a ver mañana. Pero ahora sí nos devolvemos. Lo voy a ver mañana, ¿no es cierto? Me devuelvo acá y le digo, señora, del tercero al quinto día de fiebre yo voy a tener que ver a este niño diariamente. Vamos a hacer un cuadro hemático, puede ser diario o cada dos días, dependiendo de cómo encontremos el siguiente cuadro hemático. Ya es diferente. Ustedes allá, acá, tomaron un niño, lo hidrataron, lo miraron el tercer día, tomaron el cuadro hemático y se dieron cuenta que el hematocrito empezó a descender. Y el hematocrito empezó a descender, quiere decir que estamos hidratándolo bien. Y usted le pregunta a la mamá, ¿el niño está orinando? Sí, he tenido que cambiar el pañal varias veces. O usted le pregunta si es un está mejor. ¿Él está orinando? Sí, está orinando, claro. ¿Ok? Quiere decir, y grábense en su cabeza, la diuresis es uno de sus mayores aliados. La diuresis va a ser uno de los signos más importantes en la medicina, así como lo es el llenado capilar, así como lo es buscar frialdad distal, así como lo es el estado de conciencia, así como es la frecuencia cardíaca y así como lo es la tensión arterial. La diuresis va a ser un gran aliado de ustedes en saber si el paciente tiene capacidad para recuperarse. ¿Por qué? Porque si no hay líquido en el intravascular, el riñón falla. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Si no hay líquido, uno de los primeros órganos en fallar es riñón. Primero es intestino, pero el riñón falla. ¿Y cómo falla? Con oliguria, con orina concentrada. Entonces, si usted tiene diuresis asegurada, diuresis clara, pues usted no le va a preguntar a la mamá, venga, está orinando más de 0.5 de kilo hora, y lo va a mirar como... No, o sea, usted lo que hace es preguntar a la mamá cuántas veces le ha cambiado el pañal. Está orinando claro. ¿Cuántas veces orinó hoy? El niño cuando llora, está con lágrimas, o le pregunta a la persona si es adulta, ya responde. ¿Cuántas veces ha ido a orinar hoy? Ya orinó claro, se hidrató hasta el punto de que tuvo que ir más veces de lo que está acostumbrado. Ahí usted ya está asegurando que el paciente está hidratado. Entonces, bueno, este paciente lo controló un cuarto, quinto día, y se fue bien. No hizo el choque de dengue. ¿Por qué? Pues porque primero reposó, segundo lo hidrató, tercero lo tuvo bajo vigilancia. Y lo más importante, no dejó que el brote ocurriera en la comunidad, o sea que salvó una vida. Y si lo hacen todos, pues salvan cuatro vidas de las que llegan al hospital todos los años. Eso me parece muy importante. La otra cosa que me parece importante es el NS1. Resulta que si ustedes miran, NS1 es una proteína no estructural, pero nos debemos a este gráfico, está relacionado con la viremia. Entonces grábense esta gráfica acá. Yo creo que esto de acá es todo lo de la enfermedad y lo más importante. Les van a decir que por favor tomen IgM después del quinto día. ¿Por qué? Ustedes miran lo verde acá hasta abajo, entonces pueden dar falsos negativos. Y si ustedes la toman antes del quinto día, van a tener muchas enfermeras de la Secretaría de Salud Municipal o el Instituto Departamental haciéndoles planes de mejoramiento. Ellas son muy estrictas de protocolos. Pero lo que es real es que van a tener un falso negativo, entonces pueden descartar la enfermedad y se van a meter en problemas. Ustedes pueden pensar que esto no es un dengue, resulta que es un dengue y descuidaron al paciente. Si ustedes están en el hospital y ya con mayor frecuencia, pueden utilizar una prueba que se llama NS1, que es un antígeno, que es una proteína no estructural del virus, que lo va a encontrar los primeros tres días, antes del cuarto día, seguramente hasta el quinto día lo va a encontrar, en algunos hasta el séptimo día. Pero que es claro, antes del cuarto día. Primero, segundo y tercer cuarto,
cuarto día van a tener gran viremia, y como tienen gran cantidad de viremia, aparece NS1. Es un confirmatorio, es un diagnóstico confirmatorio de dengue. El IgM tiene un problema. El IgM, si ustedes miran la línea acá, sigue en el tiempo. Puede durar meses positivo. Yo puedo tener un dengue hoy, fue un dengue sin signos de alarma, y resulta que hay cuatro serotipos y puedo tener, o cualquier otra arbovirosis, puedo tener Zika, chikungunya, porque acá hay brotes de esas arbovirosis que a veces no captamos. Y ustedes hacen un IgM de dengue y sale positivo, pero resulta que es el IgM que venía de una enfermedad anterior, porque dura meses positivo. El delta, tener una comparación de un IgM con otro o de un IgG con otro, hace que uno piense, si hay aumento, que sí corresponde a la enfermedad. O sea que el IgM no es un confirmatorio de dengue, no es confirmatorio. Dentro de nuestros protocolos aparece como confirmatorio, pero realmente no es confirmatorio. El NS1 sí es confirmatorio, y la reacción en cadena de la polimerasa a detectar el virus, o sea el RNA viral, es confirmatorio, ¿okay? Porque usted está detectando el virus. NS1 es virus, es una proteína no estructural, está detectando virus. Esos dos son confirmatorios. IgM, digamos que acá confirma, pero si lo vamos estrictamente, tendría que tener dos valores de IgM para poder decir que esto es confirmatorio. Es como lo dice el CDC. Bueno, y esto es lo que quiero que nunca olviden. Acá es donde van a recibir ustedes el paciente. Que si ustedes lo hacen bien acá, algunos van a aparecer, pero ya no tantos, y muchos de ellos no se van a tener que recuperar. O sea, porque la enfermedad es muy leve. No van a tener que llevarlos a hospitalización ni a observación. Si ustedes empiezan desde acá, haciendo promoción y prevención, es más, llegando al rural, y identificando si hay dengue o no, educando a la población del control de la larva, ese año que van a tener menos brote de dengue y van a tener menos dolores de cabeza, y lo más importante, van a prevenir muertes, que es lo que nosotros intentamos hacer en medicina. Bien, en cuanto al manejo, yo sé que ustedes, en la medida en que avancen en la carrera, van a tener mucho que revisar acerca de esta enfermedad, pero quiero que se graben esto: dengue sin signos de alarma es el paciente que van a manejar ambulatoriamente, a no ser que el paciente tenga alguna incapacidad para hidratarse oralmente. Y si ya tiene una incapacidad que es vómitos persistentes, entonces se vuelve con signos de alarma, porque ustedes no van a poder hidratar. Pero dengue con signos de alarma va a ser la gran cantidad de pacientes. Dengue sin signos de alarma, con signos de alarma va a ser una menor cantidad, pero también es importante. Les puede llenar el puesto de salud si usted los deja en observación, aunque mi recomendación es pacientes con signos de alarma y dengue, no los dejen en primer nivel, envíenlos a tercer nivel, a un nivel de mediana complejidad. No den papaya, porque la guía les dice, el protocolo les dice, usted tiene que hospitalizar, y primer nivel no tiene hospitalización, no tiene sentido. Y ustedes van a enfrentarse a familias que le van a decir, no, doctor, no me mande para Cúcuta, manéjelo usted acá, usted es capaz, mire que Cúcuta queda 3 horas, yo la otra vez fui. Pero si tiene dengue con signos de alarma, envíen al paciente, porque en ese momento prima la salud del paciente, y ustedes no tienen los recursos para manejar un paciente con dengue con signos de alarma en un primer nivel. Y estos pacientes van a necesitar ecografía, van a necesitar radiografías, van a necesitar estos exámenes que permitan determinar disfunciones orgánicas. Entonces ustedes no lo tienen a la mano, y eso, digamos que el no hacerlo termina generando un problema grande, y después usted no tiene cómo justificarlo, a no ser de que el paciente sea adulto y se niegue a trasladarse. No hay nada que hacer, ¿cierto? Pero si es un niño, pues hay que tratar, y explicándole muy bien a la mamá. Esto de acá se lo tienen que grabar, porque ustedes no pueden educar a una mamá sobre los signos de alarma, y ustedes no se pueden educar a ustedes mismos si no se saben esto. Y esto de acá es uno de los más importantes: aumento progresivo del hematocrito. Esto lo pongo en rojo, y esto, letargo o irritabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál se presenta con frecuencia? Dolor abdominal intenso, pero esto de acá es sumamente importante: aumento progresivo del hematocrito. Y digamos que acá esto parece más un reino que
que una, un llenado capilar, pero sí se ve así esto cuando usted hace llenado capilar y no, no esto, después de 2 segundos el dedo sigue prácticamente sin perfusión. Sí, es más o menos lo que ustedes, ustedes comparan su perfusión y miran la del paciente. Es donde vean esto, ojo, bandera roja porque ese paciente está muy grave. Ustedes presionan y si no hay perfusión, ojo, porque ese paciente está muy grave. Bien, eso era lo que les traía. La idea es que ustedes entiendan que esta enfermedad es compleja, que si ustedes lo hacen bien, les va bien, ¿okay? Y aparte de eso, que tienen una gran oportunidad porque este medio es hiperendémico. Si ustedes salen del país y se van a otros sitios y ustedes son referentes de dengue. ¿Por qué? Porque hay sitios donde no han visto un caso en años. Ustedes ven casos todos los días. Pero lo que yo les digo a muchos, o una de dos, o se vuelven especialistas en esto, porque lo van a tener que manejar, o lo dejan pasar. Dejarlo pasar es aburrido. Y no solo es aburrido, trae consecuencias graves. Después usted se da cuenta que muchos pacientes que usted dejó pasar eran los 4 pacientes que se murieron en el hospital. Después lo vas a ver por unidades de análisis. Y eso es difícil de manejar. Para la integridad del médico es complejo. Pues obviamente uno no es el causante de la enfermedad, pero uno sí tiene una responsabilidad moral con los pacientes. Porque eso va generando, digamos, que algo de desconfort y trauma dentro de la carrera. Es algo que ustedes tienen que aprender a manejar. Yo siempre les he dicho, ustedes algún día lo van a tener que estudiar, cada vez queda menos tiempo y cada vez la situación es más compleja. Si lo hacen ahorita, cuando ustedes se enfrenten a eso, van a sentir incluso tranquilidad porque lo hicieron bien. Si no lo hacen ahorita, les va a llegar el paciente y van a tener 15 minutos para remitir la ambulancia y ni siquiera saber qué líquidos poner. O puede que pase que llegue el paciente y usted le dice, no mamá, tranquila, con un cuadro hemático, y usted no vio ni siquiera al paciente. Y el niño llega después, en 24 horas, premorte. Y el totazo ahí es muy duro, porque eso genera un trauma grande. Porque ustedes están recién salidos, porque la medicina es un poco compleja en urgencias. Entonces, antes de que pase eso, prepárense. Prepárense como se preparan los médicos en este momento de la actualidad, pensando que esta enfermedad no hay que darle papá, esta enfermedad hay que tenerla de cerca, hay que saber de ella. Esas 3 presentaciones, bueno, grábenselo en la cabeza para siempre. Dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Mi objetivo es reconocer esos dos y mi objetivo es prevenir esos dos. Dengue con signos de alarma y dengue grave. Bien, chicos. No sé si hagan preguntas. Ya nos vamos. Bueno, chao.